de personas lesionadas, ataque a restaurante en Cuautla. Empresarios exigen garantía de seguridad. Se avecina contingencia de basura en Zacatepec. El servicio de recolección será suspendido durante una semana. Sin datos, gobierno de Tepoztlán de bares irregulares. A 100 días de haber entrado en funciones, solo se han clausurado 3 establecimientos. Además, no habrá intermediarios en la repartición de apoyos de programas sociales, aseguran autoridades estatales. Toda esta y mucha más información en 24 Morelos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en 24 Morelos. Soy Angélica Estrada. Los saludo con mucho gusto en este lunes 15 de abril del año 2019. Día de quincena. Hay que extremar precauciones. La incidencia delictiva sigue a la alza en el estado de Morelos. Bueno, toca adoptar medidas de autocuidado. Si usted va a cobrar su quincena, hágalo por favor en lugares públicos. Si va a estos cajeros automáticos o a cualquier institución bancaria, hágalo de preferencia en el día y siempre acompañado. Estas son algunas recomendaciones que dan las autoridades de seguridad desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Hay que tomarlas en consideración y bueno, con ello garantizar en primer lugar nuestro bienestar, nuestra seguridad, y bueno, también nuestro capital. Mucho nos cuesta ganarlo, hay que cuidarlo y bueno, también estamos en periodo de asueto. Ya muchos pequeñines gozando de este periodo vacacional de semana Santa, la semana mayor, como se le conoce a esta semana que estamos arrancando, precisamente este día. Y bueno, también hay que cuidar las finanzas familiares, son días de asueto y bueno, muchos salen a vacacionar, sin embargo, hay que hacer estos gastos con mucha responsabilidad. Les recuerdo que tenemos vías de comunicación 360-2722, la línea telefónica, además, un buzón de voz 482-9078. Espero que participe de la información que le voy a estar presentando en los siguientes minutos, además también para que nos haga llegar denuncias ciudadanas, si así los tiene. Permítanos conocer qué pasa en cada una de sus comunidades. Aquí, por supuesto, somos tribuna. Le damos voz a todos los ciudadanos. Lo más importante para nosotros, por supuesto, son todos ustedes. Recordarles también que tenemos páginas, portales también en internet, en Facebook 24 Morelos. Aunado a ello, bueno, Twitter e Instagram 24-Morelos. Tenemos también una página oficial www.24morelos.com. Ahí ya disponible toda la información que en los siguientes minutos voy a estarle presentando en este espacio de noticias. Puede participar de los mismos, hágalo. Recordarle también que es lunes de deportes, ya mi querido Irving Villalobos preparándose para en unos minutos más, pues, compartirnos toda esta información del fin de semana. Vámonos ya de lleno con la información y mire, sobre estos hechos que se registraron, lamentables sin duda, el pasado fin de semana, en el municipio de Cuautla. La Secretaría de Salud de Morelos ha informado que un menor más de los atacados la tarde del pasado sábado, esto al interior de un restaurante ubicado en el municipio de Cuautla, lamentablemente perdió la vida, mientras que otras 4 personas de las 11 que resultaron lesionadas continúan recibiendo atención en los hospitales generales de Cuautla y también de Cuernavaca. Así lo destacó el titular del ramo, Marco Antonio Cantú, que bueno, está confirmando precisamente la muerte de un menor más que sufrió estos ataques el pasado fin de semana. Todos los heridos fueron atendidos en nuestras unidades hospitalarias de la mejor forma y aún siguen siendo atendidos. Un total de 11 heridos y bueno, son los que trasladamos a diferentes unidades médicas de nuestra red hospitalaria, tanto de los servicios de salud como del Hospital Niño Morelense. Eso es lo que yo te puedo comentar de la parte de Secretaría de Salud. Lo demás pues ya no nos corresponde a nosotros como Secretaría de Salud verlo, ¿no? Nos corresponde a la Fiscalía ver las causas, pero lo que te puedo decir en este momento es que los pacientes heridos han sido atendidos de la mejor forma y con la mejor calidad en nuestras unidades hospitalarias.
Se siguen atendiendo en los diferentes nosocomios estas personas que resultaron lesionadas. Hoy, lamentablemente, bueno, se da a conocer el fallecimiento de otro menor más. ¿Pero qué fue lo que pasó en este lugar, allá en el municipio de Cuautla, el pasado sábado? Voy en este momento a la línea telefónica con mi compañero Javier Omaña, quien precisamente tiene los datos de esta información. Javier, buena tarde. Con mucho gusto a ti, al auditorio, quiero informarte que, bueno, pues efectivamente, como bien comentaba, se registró el ataque a balazos en contra de, pues, varias personas que se encontraban en un pues, restaurante de la colonia Estación del Hospital en el municipio de Cuautla, llamado Los Estanques. De acuerdo con los primeros informes que se dieron a conocer por parte de la policía, todo se derivó en un presunto enfrentamiento entre grupos antagónicos que se encontraban precisamente en este establecimiento. De acuerdo también con estos datos preliminares, pues el altercado dejó como saldo a un hombre de... Perdí la comunicación con mi compañero Javier Omaña, intento retomarla y, bueno, él precisamente nos está platicando qué fue lo que ocurrió. Aparentemente una pelea entre clientes de este restaurante conocido como Los Estanques, ubicado en la colonia Antigua Estación de Cuautla, pues dejó al menos estas 4 personas sin vida en el establecimiento y, bueno, otras 5 resultaron heridos. Todo comenzó alrededor de las 18 horas, según reportes policiales, cuando los comensales de 2 mesas diferentes pues comenzaron a discutir y después pues prácticamente se atacaron a balazos en el lugar. 2 niñas, una de 8 y 9 años de edad, murieron, así como también un hombre y una mujer, además de que 11 personas más, clientes y empleados, resultaron lesionados. Los agresores trataron de escapar a bordo de un Jetta, esto por la avenida Hospital con dirección a Cocoyoc en el municipio de Yautepec, pero fueron al alcanzados por otros sujetos que le cerraron el paso. Bueno, prácticamente ahí los mataron a tiros. Esto fue lo que sucedió durante el pasado fin de semana en este establecimiento. Y, bueno, hechos que hoy lamentamos sin duda todos los morelenses. Este nivel de inseguridad es lo que se vive. Y, bueno, prácticamente esto tratándose de un pleito entre comensales. Así lo han informado reportes policiales quienes acudieron hasta este lugar el pasado sábado. Y, bueno, recabaron precisamente esta información. Se están atendiendo las personas lesionadas en distintos nosocomios. Se habló de precisamente una evacuación en el municipio de Cuautla, en el Hospital General, esto para que pues, bueno, fueran atendidos, y ante algunas presuntas amenazas de que pues se llevaría a cabo otro incidente delictivo al momento de que, bueno, se prestaba la atención de estas personas lesionadas. Finalmente esto no ocurrió y, bueno, ahí tiene usted las imágenes, sin duda fuertes, muy muy fuertes. Extreme precauciones, fuertes son estas imágenes de, bueno, los heridos como pues quedaron prácticamente tirados en este lugar. Todo el equipo de Los Estanques, así lo refieren a través de un comunicado de prensa que este establecimiento pues emitió horas después de haber ocurrido este lamentable hecho, y, bueno, señalan las más sinceras condolencias a las familias afectadas por el acto de violencia que sucedió el día de ayer en el establecimiento, un acto que no tiene relación con el negocio ni el equipo. Los Estanques, nos sentimos, así dice a la letra este comunicado, nos sentimos preocupados por estos hechos que afectan a toda la comunidad de Cuautla, Morelos y México, la cual es inaceptable. Temporalmente el restaurante Los Estanques estará cerrado, la apertura será en los próximos días. Muchas gracias por su comprensión. Cuautla en lucha contra la violencia. Este es el comunicado que emitieron horas después los propietarios, los dueños de este establecimiento, lamentando sin duda este hecho. Y fue también a las 19:40 horas cuando se realizó el levantamiento legal de los cuerpos sin vida de estas 2 personas adultas y también de estos 2 menores de edad, quienes al momento fueron identificados como Felipe N., de 24 años, y una menor de 10 años de edad. En cuanto a los 2 cuerpos localizados en el lugar, aún se trabaja en la identificación de los mismos, siendo estos correspondientes a una mujer adulta y otra menor de edad. En el lugar de los hechos, los peritos de la Fiscalía General del Estado
Estado recabaron y aseguraron distintos indicios balísticos, estos de diferente calibre, para su estudio correspondiente, así como el aseguramiento de 6 vehículos localizados también en este lugar. Esto, bueno, para la realización de los análisis de investigación en curso. Derivado de las agresiones registradas en el lugar, se tiene registro de 10 personas lesionadas y trasladadas a distintos centros hospitalarios, esto para su atención médica. Así también, bueno, lo han informado autoridades a través de un comunicado. Ya se realizaron operativos y, bueno, precisamente hay personas detenidas. Se implementó de manera inmediata un operativo en la zona donde, bueno, se logró detener a quienes dijeron llamarse Ranulfo N, de 26 años de edad, y también Elías N, de 34 años, quienes fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que inicien las investigaciones correspondientes, bueno, también la participación en los actos delictivos que ya se mencionan. Estas dos personas, pues, fueron ya detenidas por su presunta participación en estas agresiones ocurridas al interior de un restaurante en el municipio de Cuautla. Otro comunicado más, esto por parte de autoridades de salud, y bueno, señalan que en el hospital Dr. Mauro Belauzarán Tapia continúan dos hombres reportados como delicados, mientras que en el Parres también permanece una mujer notificada y, bueno, precisamente se da cuenta de su estado de salud con una catalogación de estable. Además, un varón en estado delicado. Cabe señalar que los cuatro pacientes están bajo observación permanente, recibiendo el tratamiento correspondiente. Por su parte, el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense también ha informado que tras el habérsele justamente practicado una cirugía y permanece en la unidad de terapia intensiva pediátrica muy grave, el menor trasladado la noche del sábado. También, bueno, un menor más perdió la vida. Estos son las posturas, los comunicados que están emitiendo las autoridades de salud, también de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en torno a estas dos detenciones. Bueno, también ahí lo tiene usted, ya se lo presenté hace unos minutos, este comunicado, esta postura que fijan los propietarios de este establecimiento. Condenan, sin duda, varios sectores de la sociedad estos lamentables hechos. 11 personas lesionadas, entre ellas, hasta el momento, 5 personas fallecidas. Y, bueno, este hecho ya ha generado también algunas posturas. Fueron empresarios del estado de Morelos quienes, bueno, al lamentar precisamente estos hechos violentos ocurridos este pasado fin de semana en un establecimiento ubicado en Cuautla, fue el presidente de la Canirac, Harry Nielsen, quien urgió a las autoridades los operativos necesarios, esto para garantizar la seguridad. Dijo que ya ha pasado un tiempo considerable para tener resultados. Se pronunció porque el ejército mexicano, la policía federal y también la policía estatal, pues desplieguen más elementos, sobre todo en el actual periodo vacacional. Por último, Harry Nielsen dijo que buscará una reunión con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, para que les precise la estrategia de seguridad que se está siguiendo en el estado. Una reunión y otra cosa, ya reacción. Queremos ver realmente a los militares, a los federales, a la comisión operando en las calles. Queremos tener esos operativos de revisión de grupos, ¿no? Donde tú vayas y esté el operativo armado y te hagan que te chequen si tienes armas o qué tipo de. Si con los vidrios polarizados, ¿no? Que ya haya un control más estricto para vigilar a todos, porque yo creo que es un control para todos. La gente ya entiende que esos operativos. Y siguieron esta mañana las posturas por parte de empresarios. También fue el presidente de la Canaco, Antonio Sánchez Purón, quien se dijo preocupado por estos hechos violentos registrados en las últimas horas aquí en el estado, y se sumó también a esta exigencia de otros empresarios de contar con una estrategia de seguridad eficaz. Dijo que hechos como el multihomicidio en Cuautla frenan el crecimiento turístico y también el económico del estado. Por ello también urgió a los tres poderes del estado e incluso al gobierno federal medidas que combatan la inseguridad.
pues sí, nos preocupan, pero pues también nos tienen que poner, nos tenemos que ocupar, porque cualquier campaña de promoción del estado de Morelos, en cualquier índole, ya sea turística o de inversión, se va al traste justamente con alguna acción de este tipo. Y nosotros lo que exigimos es que los encargados de la seguridad del estado, tanto a nivel federal como a nivel estatal, empiecen a dar los resultados y las cifras que estamos buscando los ciudadanos del estado de Morelos en ese sentido. Y bueno, en este momento, si observamos las cifras que nos comparten, podemos decir que nos generan una extremada preocupación, y por eso la exigencia de un trabajo muchísimo más rápido y más puntual en cuanto a la cuestión. Y bueno, urgieron los empresarios precisamente estas estrategias, señalaron que el reforzamiento de seguridad ya está aplicándose en Morelos, y esto, bueno, debido a la llegada de elementos federales desde hace varias semanas, incluso la aplicación de este programa denominado Soldado Amigo, donde sí, elementos del ejército mexicano ingresan incluso a cualquier establecimiento, restaurante, bar nocturno, precisamente para dar las garantías de seguridad. Señalan que hoy no se ven los resultados, ya ha transcurrido, dicen, un tiempo considerable. Bueno, hoy la exigencia pues es más fuerte hacia las autoridades estatales, que se garantice la seguridad de los morelenses, y bueno, también que se refuercen las medidas de seguridad en esta temporada vacacional. Hoy inicia precisamente esta época de asueto, y ahí tiene usted la exigencia de los empresarios. Participe con nosotros, participe de los temas que estamos tocando en esta tarde. A través de los comentarios en esta transmisión en vivo, puede hacernos llegar precisamente estas participaciones. Aquí, por supuesto, le damos lectura. Y mire, por estos temas, la violencia, la incidencia que se sigue registrando en el estado, no se descarta llamar a comparecer nuevamente al comisionado estatal de Seguridad Pública. Fue la diputada local Rosalina Mazari Espín quien, bueno, no descartó la posibilidad de llamar nuevamente a comparecer al jefe policiaco, a José Antonio Ortiz Guarneros, esto tras el multihomicidio registrado en un restaurante de Cuautla, como también resultado de un presunto enfrentamiento entre grupos delictivos. Sin embargo, destacó que los ayuntamientos no pueden eximirse de la responsabilidad de brindar protección a la ciudadanía, por lo que también ellos deben dar cuenta de estas acciones de prevención. La diputada dijo que al momento no se ha analizado precisamente el caso al interior del Poder Legislativo, pero en caso de que el panorama no cambie, se hará, es decir, se va a llamar a comparecer nuevamente. Lo hizo hace algunas semanas José Antonio Ortiz Guarneros, y bueno, a raíz de que no cambia este panorama en el estado de Morelos, el jefe policíaco nuevamente estaría citado en el recinto legislativo, donde se le pida una explicación de esta alta incidencia delictiva. Cuando las cosas están bien, no hay necesidad de convocarlos y de hacerles ese llamado. Sin embargo, si las cosas siguen igual o siguen empeorando, tendremos que mandarlo a comparecer para poder exhortarle o pedirle de alguna manera que pudiera cambiar su estrategia de seguridad pública. Pero esto es una, y quiero sí recalcarlo, es Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, conjuntamente con los ayuntamientos, porque también los presidentes municipales al momento de entrar al convenio, pues son los responsables de poder también cuidar a los ciudadanos en lo que les en lo que les compete. Y mire, hacemos una pausa a toda esta lamentable información. El equipo de 24 Morelos se complace en invitarlos al cine el día de mañana en punto de las 20 horas. Esto es en Cinépolis a Veranda. La película que se va a exhibir, y bueno, que tenemos dispuesta para todos ustedes, El Complot Mongol. Participen a través de nuestras redes sociales, y bueno, al final de este espacio informativo le daré a conocer precisamente las dinámicas para que usted gane estos pases. Se trata de 10 pases los que vamos a estar regalando en este espacio informativo. Esté pendiente de las dinámicas, ya en unos minutos se la doy a conocer para que participe y nos acompañe el día de mañana todo el equipo de 24 Morelos al cine a disfrutar de esta premier, el complot mongol. Atentos de estas dinámicas que en unos minutos les doy a conocer para que se ganen estos pases. Continuamos con más información, y mira, a través de un comunicado de prensa, como lo hace
siempre aquel municipio a través de su alcaldesa, pues el Ayuntamiento de Zacatepec informó que durante toda esta semana el municipio no contará con el servicio de recolección de basura, ya que los rellenos sanitarios cerrarán por vacaciones de Semana Santa. Se detalló que el servicio se inhabilitó a partir de este día, este lunes 15 de abril, por un tiempo de 6 días, debido a que los encargados de los rellenos sanitarios no dieron aviso previamente a los servicios públicos. Ante esta situación, bueno, se buscaron puntualizar cuáles serían algunas alternativas, bueno, sin obtener, por supuesto, resultados ni respuesta por parte de estos trabajadores. Al respecto, Mauricio Dorantes López, quien es secretario municipal de Zacatepec, dijo que el municipio no cuenta con un tiradero propio. Sin embargo, bueno, continúan buscando pues algunas opciones en beneficio de los habitantes. Se avecina en Zacatepec un severo problema, una severa crisis por la falta de recolección de basura. Destacar, estamos en temporada vacacional, la zona sur, una de las más visitadas por los múltiples balnearios que se ubican en aquella zona. Y bueno, este municipio no va a prestar este servicio básico, muy necesario, la recolección de la basura. Así es, lamentablemente el municipio, como sabrán, no cuenta con un tiradero propio. Entonces, lo mismo nos conlleva, hicimos un convenio con un tiradero externo donde se va a tirar la basura, pero ellos por periodo vacacional van a cerrar del 15, de hoy 15 al 22 de este mes. Entonces, buscamos alternativas, pero no conseguimos con ningún otro tiradero externo que nos facilitara en ese aspecto. Pues entonces nosotros ahorita estamos buscando estrategias, suspender el servicio de recolección es una de ellas, pero probablemente no sea la medida definitiva. Estamos viendo si lo podemos almacenar o ver de qué manera darle una solución para que la gente no tenga este problema de la basura. Bien, ahí lo tiene usted, no se va a prestar este servicio de la recolección de basura durante 6 días en el municipio de Zacatepec. Extreme precauciones, porque bueno, las autoridades así muestran su incapacidad, señalan que no tienen otra opción. Y bueno, por supuesto, las consecuencias las pagamos los ciudadanos. Lo que no hablan es de una disminución en los impuestos. Estos servicios se cobran en tiempo y forma, sino pues los ciudadanos somos acreedores a multas. Pero bueno, a la hora precisa de prestarse este servicio, pues las autoridades dicen no se va a prestar, no tenemos otra opción. Los trabajadores del relleno sanitario no nos avisaron a tiempo, no tomamos precauciones y bueno, se va a sufrir en la zona sur del estado de Morelos con esta problemática de la basura. No es el único municipio que minimiza todos estos problemas incluso de antaño. A 100 días de haber iniciado funciones, el ayuntamiento de Tepoztlán pues aún no atiende una de las problemáticas más añejas de aquel municipio, la venta indiscriminada de alcohol. Agustín Vargas Ortiz, quien es secretario del ayuntamiento, reconoció no tener un padrón para conocer cuántos establecimientos hay y cuáles de ellos operan de manera irregular. Dijo que se han comenzado a supervisar e incluso se han suspendido 2 o 3 negocios, esto con la oportunidad de que se regulen, es decir, no se les está aplicando sanción, solamente es un llamado de atención para que acudan a las instalaciones del gobierno municipal, se regularicen. De lo contrario, pues solamente están suspendidos. Sin embargo, pues recordar esta severa problemática en el municipio de Tepoztlán, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas. Incluso hay un reglamento que prohíbe que los ciudadanos, los visitantes, pues caminen por las calles, pues ingiriendo bebidas alcohólicas. Hasta el momento, ¿sabe qué ha pasado? Nada. Las autoridades pues no aplican estos operativos de revisión. Si vemos a visitantes, a turistas e incluso a los mismos lugareños pues caminando con cervezas o alguna otra bebida alcohólica en la mano sin que nadie ponga orden, no hay tampoco regularización de estos establecimientos. Y vaya, dice el secretario, ni siquiera conocemos cuál es el padrón, cuál es la cifra de negocios que operan en todo el municipio y mucho menos conocen cuántos de ellos lo hacen en la irregularidad. De manera coordinada con la Dirección de Permisos y Licencias, estamos ahí trabajando. Es un tema que a 100 días del gobierno municipal creo que hemos avanzado de manera importante en ese tema. Hemos clausurado
dos, tres negocios, más o menos por ahí, dándoles un poco la oportunidad de poder regularizarse, ¿no? A los que tienen ya licencia de funcionamiento. Nosotros, bueno, vamos a proceder de acuerdo a lo que marca el reglamento. Lo estamos trabajando, no tengo un número exacto, pero estamos trabajando en el padrón, en el censo de los negocios que tenemos con venta de bebidas alcohólicas. Y miren, más información, vecinos de la colonia Benito Juárez, esto en el municipio de Zacatepec, también se manifestaron, esto sobre la carretera federal Avenida Emiliano Zapata, para no permitir el funcionamiento de una gasera, al considerarla que representa un alto riesgo para los vecinos de la zona. Nunca se nos tomó en cuenta sobre este proyecto, el cual se hizo a escondidas y en donde tienen la autorización y los permisos de otra administración, de la pasada administración allá en Zacatepec. Lo que queremos los colonos es que retiren esta gasera y que la ubiquen en otro lugar. Esto lo señaló Francisco Ordóñez Barón, uno de los manifestantes. Hubo bloqueo carretero en estos momentos. Bueno, estas vialidades ya fueron liberadas, sin embargo, pues ahí está la exigencia de estos vecinos que se oponen a la apertura de una estación gasolinera en esta zona. La apertura de una gasera que tenemos aquí a unos metros de nuestras casas, sobre la carretera federal, ¿sí? Avenida Emiliano Zapata, ¿sí? Donde estamos en desacuerdo, donde nunca se nos tomó en cuenta, ¿sí? Sobre este proyecto al cual se hizo escondida, donde tienen la autorización y los permisos de la otra administración pasada del Zacatepec, ¿sí? Aquí a lo que vemos y lo que queremos los colonos es simplemente que retiren la gasera y que lo ubiquen en otro lugar. Es todo lo que pedimos sobre los peligros o los riesgos que nos está invitando aquí el representante de la que aquí está, que ya se le dijo, se les explicó, tanto también a los compañeros del municipio que vienen a apoyarnos, que sí tenemos el apoyo de ellos también. No la queremos, no queremos renegociación, queremos que la reubiquen, así le hagan como quieran. De la empresa es renegociar con nosotros, pero no estamos dispuestos. Y mire, siguiendo con el tema de los municipios y los incumplimientos que han tenido para con los ciudadanos, este día vecinos de diferentes colonias de Jiutepec continúan externando sus quejas contra el alcalde Rafael Reyes. Uno de los casos es en la colonia Calera Chica, en donde señalan que en la calle 20 de noviembre, esto donde se encuentra el centro de salud, no tienen un buen alumbrado público y esto genera condiciones para la delincuencia común. Además, muchas de las calles de esta colonia presentan baches que no han sido atendidos. Muchos temas, muchos reclamos en contra de la administración que encabeza Rafael Reyes allá en el municipio de Jiutepec, que no ha sabido resolver y que, bueno, son estos compromisos que asumió durante su campaña. Hoy se le olvida su compromiso al alcalde, su responsabilidad, y bueno, poco se le ve en actos públicos, no genera tampoco, pues en estas sesiones de cabildo se ve mucha participación ni de los regidores ni del propio alcalde, quienes hoy enfrentan pues varios reclamos en el municipio. Muchas colonias carecen de este alumbrado público, de también el abastecimiento de agua potable, y esto inició desde hace 3 meses. El alcalde, pues vaya, no ha tenido a bien dar solución. Hoy se encuentra incluso atendiendo otras agendas políticas, se está llevando a cabo varias reuniones con el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero pues la cara a los ciudadanos no la da y mucho menos se preocupa por resolver estas quejas de, vaya, necesidades básicas, alumbrado público, bacheo, agua potable, pues los vecinos siguen padeciendo. A ver hasta cuándo Rafael Reyes, pues ya gobierna el municipio de Jiutepec. Mucho habló de su antecesor, José Manuel Agüero Tobar, y de este incumplimiento, y vaya, está cayendo en esta misma situación. Pues faltaría un poco aquí, acá afuera. Faltaría, porque en la noche cuando viene la gente está muy oscuro. Pediríamos un poco, una lámpara allí, o a ver a dónde acomodaría. Nada más eso. Ok, muchas gracias.
También esta situación se registra en otras colonias como La Huizachera, en este mismo municipio, en Jiutepec, donde informaron que el agua ha comenzado a escasear. Ante ello pidieron al ayuntamiento que envíe pipas de agua potable, pues el suministro no es suficiente y en ocasiones pasan algunos días sin este servicio, mientras que, bueno, los recibos no disminuyen. Esto lo aseguró la señora Eloísa Sánchez. Sí, no se prestan los servicios, pero los cobros, esto sí, de manera puntual, estos recibos, incluso con algunos aumentos, si así se lo dábamos a conocer en este espacio informativo hace algunas semanas, con estos incrementos están llegando a todos los domicilios. No hay servicio, el servicio en las colonias que sí lo hay es deficiente, y ya le digo, el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, brillando por su ausencia ante estas severas problemáticas, no da la cara, y bueno, aquí le presentamos las denuncias de los ciudadanos. Pues el agua que está fallando ahorita mucho, pero pues estamos en tiempo de estiaje y yo creo que es conveniente que si no hay agua, pues que nos traigan unas pipas para abastecer a la gente que luego no tiene dónde apartar su agua. Reporta del tiempo en 24 Morelos. Saludo a través de la línea telefónica al meteorólogo José Martín, él con el reporte del tiempo aquí en 24 Morelos. Bastante calorcito, pero ¿qué nos depara para las próximas horas? José Martín, muy buena tarde, te escuchamos. Hola, gracias Angelita, también muy buenas tardes a todos. Aquí hay bastante calor en el estado de Morelos, de hecho gran parte del país está con estas condiciones soleadas y calurosas, y justamente para Morelos esta situación va a continuar. Hoy se están alcanzando como temperatura máxima hasta este mediodía 28 grados, que todavía podría incrementarse hasta los 32, 33 grados en la zona de Cuernavaca, claro, más caluroso al sur, donde podrían incluso alcanzar los 38 grados, Angélica. Y será todavía mayor este calor en los próximos días, posiblemente allá en la zona sur podrían fácilmente superarse los 40 grados entre el día miércoles y especialmente el jueves, incluso también en la zona norte del estado, Cuernavaca, Tepoztlán, también hacia la zona de hacia Tetela del Volcán, toda esa región de montaña, los valores en promedio de 30 a 33 grados Celsius, pero incluso Cuernavaca podría alcanzar fácilmente los 35 a 37 grados. Entonces, cada vez más calor, Angélica, a tomar las precauciones, a seguir, más bien dicho, tomando esas precauciones de protegerse del sol, de tomar bastante agua aunque no se sienta sed. También hay que evitar, recuerden, formación de fuego o el uso del fuego, mejor dicho, al aire libre, ya que estos generan incendios, los cuales, por supuesto, ya se han de estar dando cuenta, están presentes en las zonas boscosas del estado. Así que muy atentos entonces en los próximos días por esta intensificación del calor. También cuiden los alimentos que se consuman en las vías públicas, ya que estos pueden fácilmente descomponerse y causar enfermedades enfermedades estomacales. Así que ya saben, el calor será lo más importante durante esta semana, pero es probable que entre viernes y sábado un nuevo frente frío esté ingresando a nuestro país. Si bien los efectos serán mínimos para el estado de Morelos, en principio podrían favorecer, posterior al paso de este frente, un descenso de las temperaturas, quizá hacia la quinta semana, cuando estos valores que les decía hasta 35, 37 grados, podrían disminuir en promedio a los 32, 33 grados. Entonces, tiende ligeramente a disminuir la intensidad del calor, Angélica. Bastante claro, sigue siendo calor, no esperen frío, pero sí al menos tiende nuevamente a ser menor. Así que hay que estar atentos, insisto, lo más importante será el calor, y ya lo estaremos comentando. Todo indica que los últimos días del mes de abril pueden incrementarse las precipitaciones en el centro del país y por lo tanto también en Morelos, Angélica. Para esta semana, incluso para este fin de semana, cuando se va a presentar el ingreso de este frente frío, mi querido José Martín, ¿se esperan algunas precipitaciones o están completamente descartadas? Vaya, después pues de esta entrada, insistir, esta entrada del frente frío. Efectivamente, son probables entre el viernes y esta parte del sábado. De hecho, al menos para la Ciudad de México y las zonas montañosas también del Estado de México, esta región del Valle, pueden presentarse algunas precipitaciones desde mañana martes, miércoles, jueves. Así que si hay personas que vayan hacia esas ciudades, atentos en los tramos carreteros, hacia la Ciudad de México, es decir, la zona de Tres Marías, hacia Parres, estas tormentas pueden estarse presentando por las tardes, pero justamente el día viernes, por el paso de este sistema frontal, podrían aumentar en las zonas montañosas.
empresas y no se descarta, aunque es poco probable, que estas se puedan extender hacia la ciudad. Entonces, este viernes a tomar las precauciones y se observa el aumento de la velocidad, incluso actividad eléctrica, pues ya saben, a tomar las precauciones. Pero les decía, independientemente de eso, lo más importante será el calor, que afortunadamente no ya se hace. Bien, muchas gracias, te agradezco mucho por esta comunicación, este reporte, bueno, ahí el llamado a extremar precauciones, tanto por el calor como para el fin de semana, pues esperan precisamente algunas lluvias que pudieran registrarse aquí en la capital morelense. Muchas gracias, José Martín, por este reporte. Gracias a ustedes y muy buena tarde. Ahí está, extreme precauciones, hay que tomar en consideración estas altas temperaturas, principalmente en la zona sur y oriente del estado de Morelos. Aquí en la capital, pues sí, calor, pero es un poco más tolerable que en aquellas zonas del estado. Hay que mantenerse bien hidratados, hay que cuidar a los pequeñitos, a los menores de edad, también a los adultos mayores, evitar en la medida de lo posible consumir alimentos en la vía pública o con poca higiene. Estas son las recomendaciones que dan las autoridades del sector salud. Las enfermedades gastrointestinales en esta época incrementan de manera considerable. Bueno, está en nosotros adoptar precisamente todas estas medidas. Ahí las recomendaciones. ¿Cómo se comporta el precio de la gasolina? Aquí se lo presento. Precio de la gasolina en 24. Hoy lunes, el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 19.19. La Premium está a 20.37. Y el diésel se encuentra a 20.99. Deportes. Ya está en este espacio informativo mi querido Irving Villalobos, él con toda la información deportiva. Irving, ¿cómo estás? Angie, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Pues sí, se jugó ya la jornada número 14. Vamos a ver los resultados y también cómo está la tabla general. Y un tema importante, Zacatepec clasificó a la liguilla en tercer lugar de la Liga de Ascenso. Entonces vamos a ver cuándo juega esta semana y contra quién se va a enfrentar. Así. Así, bueno, iniciamos. Decíamos, se jugó ya la jornada número 14 de la Liga MX. Y bueno, vamos a ver en pantalla los resultados de los partidos, donde partidos interesantes, por ejemplo, los que vamos a ver el día viernes que empezó esta jornada. León, el contundente León, rompe récord, 11 partidos consecutivos ganando, le gana 3-0 al Puebla. Después, ese mismo día, igual a las 9 de la noche, jugó Atlas contra Necaxa, los Rayos ganaron 2-1. El día sábado a las 5 de la tarde, Querétaro recibió al Toluca, un empate a 0. Pero la verdad muy aburrido, y en un marcador inusual que desde 1946 un equipo no anotaba 9 goles o más, el Pachuca goleó 9-2 al Veracruz, que está prácticamente descendido, pero bueno, recordemos que puede pagar los 120 millones de pesos para quedarse en la Liga MX. Este encuentro, pues la verdad estuvo pues lleno de goles, y como dato nada más, la goleada más fuerte que se ha dado, decíamos 1946, 14-0, Veracruz, quien ahora recibió 9 goles, le ganó a Monterrey en aquella ocasión. Ese mismo día, Chivas no levanta, debutó Tomás Boy con el equipo del Rebaño Sagrado, y Morelia le pegó 1-0 allá en el Estadio Morelos. El domingo, Pumas por fin ganó y tiene una esperanza para clasificar a la liguilla, 1-0 a Xolos de Tijuana. Esa misma tarde, a las 4 de la tarde, jugó Tigres. Tigres enfrentó a Lobos Buap, lo goleó 3-0 con un gran paso de Quiñones por ahí. A las 6 de la tarde esperábamos un gran partido entre América y Cruz Azul y resultó ser muy aburrido, así como fue la final entre ellos dos hace unos meses. 0-0 el encuentro. La polémica más grande que ahí se tuvo fue lo del VAR, el tema del VAR, donde pues una mano ahí clarísima que no fue marcada. Y ya cerró la jornada a las 8:30, jugó Monterrey contra Santos. Monterrey que viene de buen paso y que va a jugar la final de la Conca Champions contra Tigres. 4-0 ante el Santos, que hoy presentaron a su nuevo técnico, el uruguayo Almada. Y bueno, ¿cómo queda la tabla general? La tabla general de la Liga MX. ¿Quiénes están ya peleando ya por
la liguilla. León, vemos, León, 11 partidos seguidos ganando, 35 puntos. Tigres se acerca con 32. Monterrey, los equipos del norte siempre siendo favoritos, 26 puntos. Necaxa, 24 puntos. Pachuca, 24. América y Cruz Azul, que empataron el día de ayer 0-0, llegan a 23 puntos. Y en octavo lugar, el Tijuana con 22 puntos. Y Angie, decíamos acerca del Zacatepec. Buenas noticias para el fútbol morelense. Esta es la liguilla del ascenso MX, donde los cuartos de final se van a jugar así: San Luis contra Celaya, Mineros contra Lebrijes de Oaxaca, Zacatepec, el Atlético Zacatepec va contra Venados y Cimarrones contra el Dorados de Maradona. El Zacatepec, ¿cuándo juega? Es el jueves, el partido de ida allá en Mérida, y el regreso importante el domingo, no el sábado. Normalmente Zacatepec juega el sábado, pero va a ser el domingo a las 5 de la tarde el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Ascenso MX. Esperemos que ahora sí clasifique a las semifinales. Históricamente, en los últimos dos torneos, se ha quedado en los cuartos de final eliminado por los Alebrijes de Oaxaca. Pues esperemos que en este torneo sí le vaya bien, que sí logre pues este triunfo tan esperado, tan esperado ya, como lo señalas en varias ocasiones, pues se ha quedado sí, un poco ahí, pero pues esperemos que ya ahora sí se logren estos resultados. Y también, bueno, resaltar este tema de un pleito al término precisamente de este encuentro entre el América y el Cruz Azul. Lamentable sin duda que estos hechos se sigan registrando. Tengo entendido que fue por parte de la porra de la Monumental, y bueno, condenar siempre estos hechos. Son justas deportivas y no pasa, no va más allá. Hay que aprender, vaya, a perder en este caso, y en este caso quedaron empatados, están con la misma puntuación en la tabla general. Bueno, no pasa de ahí. Sin embargo, pues es un espectáculo deportivo donde van familias completas, donde asisten niños. Bueno, este tema de la violencia pues una vez más surge en estas justas deportivas en el fútbol mexicano. Bueno, sin duda, lamentable que se sigan registrando estos hechos. Así es, lamentable situación. Ayer veíamos ahí un video que subimos a 24 Morelos, donde aventaban botellas hacia el autobús de Cruz Azul e insultaban a familias que tenían la playera del Cruz Azul. Solo por tener la playera ya era motivo para que los insultaran. Bueno, lamentable situación. Esperemos que pues se tomen cartas en el asunto y no queden impunes estos hechos. Así es, un llamado ahí a las porras a que se conduzcan como debe de ser. Es justa deportiva donde, bueno, es un espectáculo, las familias van a divertirse, y pues no solamente por portar la playera del equipo contrario, pues pueden agredir. En general no se puede agredir, no se debe agredir en ninguno de estos partidos. Lamentable ahí el hecho, pero bueno, ahí la tabla de estos resultados del fin de semana con todos encuentros. Así es, ya pendientes los próximos días a ver qué sucede con los partidos de ida de ascenso, y bueno, ya tendremos más resultados después. Bien, muchas gracias mi querido Irmín por toda esta información. Buenas tardes a todos. Y bueno, recordarles al inicio de este programa, de este espacio informativo, pues le platiqué de estos regalos que tenemos para todos ustedes. Se trata de 10 pases dobles a quien comparta este noticiero, ya una vez que concluya, bueno, a compartirlo, dejarnos en estos comentarios sus nombres, incluso a través de inbox su nombre completo, y ya nosotros podemos comunicarnos con todos ustedes para quienes ganen estos 10 pases dobles para el Complot Mongol, la función el día de mañana en punto de las 20 horas en Cinépolis a Veranda. Tienen que mandar una captura de pantalla donde, bueno, comprueben precisamente que realizaron, que participaron en esta dinámica. 10 pases dobles, las primeras 10 personas que lo hagan, por supuesto, tienen asegurado su entrada al cine El Complot Mongol en su estreno el día de mañana en Cinépolis a Veranda. Ahí, a participar, a compartir. Y bueno, también aprovecho para mandar saludos, agradecer a quienes se conectan a través de Facebook para seguir este espacio informativo. Feli Carnaya, también a Martita Cárdenas, a Davo, Dianita Jiménez, Sandra García Potrillo, también a María Ramírez, Blanca Estela, también a Alma Ávila, Erika Martínez, también a Irma Villalobos, a Lupe Mario Espinosa. Dice, lo dicho, avisan
pasan cuando ya pasó. Ojalá que sus disculpas no se genere tanta basura. Gracias. Esto respecto a la información que le di hace algunos minutos en torno a la suspensión de la recolección de basura en el municipio de Zacatepec. Esto evidentemente va a generar una crisis, extreme precauciones y bueno, el ayuntamiento no da una respuesta clara, se deslinda prácticamente de esta problemática, dice no tenemos relleno sanitario y con ello pues bueno, se excusan para no brindar este servicio básico para toda la población. Ahí sus comentarios, muchas gracias por la participación. Le recuerdo que estamos pendientes de nuestras redes sociales las 24 horas del día. Puede hacernos llegar sus denuncias ciudadanas, si así las tiene, participar de la información. También lo invito a que visite nuestra página oficial www.24morelos.com. Ahí ya disponible toda esta información, información también de carácter nacional e internacional. Puede consultarla ahí. Lo invito, por supuesto, a que nos visite. Ya nos vamos. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por el favor de su atención. Gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Soy Angélica Estrada. Lo espero el día de mañana en punto de las 2 de la tarde en 24 Morelos.